Eso sucede a veces con nuestra carne. Pero ¿cómo Dios me va a prohibir algo que yo amo? Pero no es cierto. Te falta conocimiento, te falta entendimiento. Dios no te está prohibiendo algo que tú ames. Dios te está poniendo las cosas en su lugar, porque Dios es la verdad. Y te habla lo que el diablo ha creado en el hombre y lo que ha creado Dios. El diablo ha creado toda una imitación. Dios te quiere prosperar y es bueno que el hombre trabaje y se sacrifique para luego poder disfrutar el fruto de su trabajo. El diablo inventa robar o engañar al prójimo haciendo negocios truchos, siendo usurero, prestando una plata pero cobrando 10 veces más y enriqueciéndose rápido. Sin embargo, eso no lleva honra al hombre. Eso no dignifica. Lo que dignifica es el trabajo. Lo que dignifica es saber administrarse. Eso es lo que hace digno a una persona. Comer el fruto de su trabajo y tener en su casa su esposo, que su esposo aporte para su casa y que todos en su casa cuiden a ese papá que está proveyendo para su casa. Eso lo hace digno al esposo y hace digna a la familia. También es muy digno del hombre cuando Dios creó al hombre para la mujer para el hombre. El diablo creó otra cosa. Y hoy en día el diablo está permitiendo o haciendo que los hombres se enamoren de otros hombres y las mujeres de las mujeres. Y es un degeneramiento y es un relajo. Y solo los que pertenecen a esa calaña de pecado se gozan con esos pecadores. Los que tienen el corazón corrompido van al casamiento de dos homosexuales. Vamos a comer y vamos a chupar, loco. Esos perversos no usan esas palabras, dicen otras palabras muy seoses, muy inmundas. Y van y disfrutan con ellos, porque ellos son así también. Pero el que tiene a Dios, y el que es cuerdo, y el que es derecho, no se mete en esas tinieblas y en ese fango de pecado. Dile al que está a tu lado, si te metes en el chiquero, no te quejes si las moscas te persiguen. No te quejes si el olor te persigue. ¿Está escuchando? ¿Está escuchando? Entonces, el diablo creó otra cosa que no es amor, sino que es placer. Y le añadió otra cosa que es la lujuria de la carne. Y eso constituye pecado. Y el pecado tarde o temprano tiene sus consecuencias. Tarde o temprano trae su amargura. El diablo te da y el diablo te promete que nadie lo va a saber, que nadie se va a enterar. Pero el diablo solamente lo que quiere es que muerda el anzuelo. ¿Eh? Usted cuando va a pescar no le dice al pescadito, vení pescadito, y a veces con un palito le mueve la cara así el agua, vení pescadito. Vení pescadito, le pone una buena lombriz. A ver, lombricita, agarramos un pescadito. Y la lombriz saluda al pescadito allá y dice, le pone un escafandra a la lombriz, ¿eh? Y tira allí la lombriz. Y la lombriz, ¡ah!, le toma el pelo al pescado y dice, vení pescadito, que el pescadito no sabe que usted lo va a hacer frito en el sartén. Y el que peca no sabe que el diablo lo va a fritar en un sartén en el infierno. Lo va a fritar. Y así como te agarra la chuleta o la pulpita y le da con el martillo para hacer la milanesa, el diablo a los creyentes allá abajo agarra un martillo y los muele. Los muele para hacerlo milanesa. Y los muele. ¿Está escuchando lo que le digo? Entonces, ¿por qué Dios nos dice a ciertas cosas que no? Y a nuestra carne y a nuestra alma y a nuestras emociones, nosotros le decimos, ¡ah, qué Dios malo el tuyo! No me deja tener dos mujeres, no me deja tener dos maridos, no me deja tener ese negocio, no me deja jugar a la tómbola, mira, me gana una tómbola, mira, me gana un 5 de oro, ¡ah, el Dios tuyo ese! No se puede tomar vino, con tu Dios no se puede tomar vino, ¿no? No, no se puede tomar vino. Y no, pero si Jesús tomó vino. Pero Jesús tenía dominio propio, ¿vos tenés dominio propio? A ver, vos tomás vino, pero ¿quién toma a quién? ¿Vos tomás vino o el vino te toma a vos? Ese es el problema. Pablo le habló a Timoteo, no nos dio Dios espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? Que yo tomo un vinito y cuando veo que ella me empiezo a sonreír con la mosca que vuela, ya tengo que parar. Porque ahora me sonrío con la mosca y dice, mira esa mosca cómo vuela. ¿Y cómo va?
a volar la mosca, como toda la mosca. No, pues esta era una mosca especial, venía a verla, venía a verla, venía a verla. Y no era una mosca, era un bruto tábano. Un mangangá. Y dice, mirá qué mosca grande, che. ¿Y dónde salió esa mosca? Eso no es una mosca, es un mangangá. Entonces cuando vemos que el vino empieza a tomar control, es hora de parar. Jesús tomaba vino. Cuando iba a una comida, no andaba con una botella de vino bajo un árbol. ¿Está escuchando lo que le digo? Cash Luna dice que Pedro era drogado. Que por eso que Pedro. Y por eso está escrito en la Biblia, está tan lleno de mosto. Y Cash Luna dijo, Pedro estaba drogado. Pero Cash Luna es un falso profeta. Y declaradamente, abiertamente, dijo que yo aprendí más de Jesús en la iglesia católica que en la iglesia evangélica. Entonces salió a la luz lo que había. Llenó su copa la paciencia de Dios y Dios dijo, no te espero más. Se va a manifestar tu insensatez. Y tu insensatez será manifiesta. Y Dios lo esperó para que se arrepienta. Pero no, Dios dijo, ya no lo espero más. Y Dios a muchos ya no lo está esperando más. Entonces muchos que están tapados se empiezan a destapar y empieza a salir a la luz la inmundicia y la maldad que hay adentro, porque Dios siempre nos da una puerta de escape para que nos arrepientamos. Y cuando Dios nos da una puerta de escape y la pasamos por el lado, decimos, no, yo estoy bien así como estoy, no, a mí nadie me tiene que decir nada, no, yo quiero seguir así como estoy, yo estoy muy bien así como estoy, no quiero hacer nada ni con tu Dios ni con tu Biblia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Despreciamos la salida. Y entonces la puerta se cierra y seguimos siendo así. Pero así como nos agarra a Dios, eso se fortalece. Entonces antes eras malito, ahora sos un malo de verdad. Antes te burlaba, ahora sos un flor de burlón o un flor de burlona. Antes decías mentirita, ahora sos flor de mentirosa. Antes robabas cositas, ahora sos un chorro, una chorra número uno. ¿Está escuchando? Entonces Dios te da oportunidades de cambio. Cuando vos no cambiás, Dios te deja. Fíjese cómo empezó la serpiente, el diablo. Se metió en una culebra. Y han pasado casi 6 días de eso. 6.000 años. Ya es una culebra vieja y grande que es un dragón. Padre de toda mentira, padre de toda corrupción, padre de toda inmoralidad. Y él creó su novia, que su novia llegó a ser la gran ramera, que está ebria de la sangre de los mártires de Jesús. ¿Cuántos cristianos evangélicos nos mató la iglesia católica? Y la Biblia dice que viene una gran bestia con 7 cabezas. ¿Sí o no? Y con una mujer llena de lujuria y de inmundicia. Y viene con una copa de oro. Y adentro de la copa de oro, ¿qué tiene? La sangre de los mártires de Jesús. Y esa que es la novia del diablo. Por eso se llama la gran ramera, que es la iglesia católica, pero no la iglesia católica en sí, sino la gran ramera, porque ella había enviado sus hijas a toda parte del mundo creando todos los tipos de religiones. Ahora ella se junta toda en una sola, llamada ecumenismo. Entonces esa es la gran ramera, que está sentada sobre muchas aguas. Las muchas aguas son pueblos, naciones y lenguas. ¿Están entendiendo el panorama? ¿Están prestando atención? Ese panorama nos muestra a nosotros que nosotros, cuando nacemos en el Evangelio, somos niños. Y Dios nos tolera como niños. Y Dios nos mima como niños. Y todo es ok y todo es positivo en la iglesia. Hasta que tengamos un año y medio. Lo mismo se refleja en una criatura cuando nace. A David ya le estamos tolerando algunas cositas, pero ya hay algunas que le decimos no. ¿Por qué? Porque ya es hora que empieza él a andar solo y se me escapa. Y tengo que enseñarle que hay cosas que él va a querer porque las ve. Que hay cosas que él va a querer hacer porque las escucha a otros que las hacen. Hay cosas que él va a querer decir porque oye que otros las dicen. Entonces hay que empezar a decirle, eso no se dice, eso no se hace, eso no se toca, ahí usted no puede ir. Los pies lo guían, la boca habla, el oído escucha y quiere hacer lo mismo.
Y entonces hay cosas donde Dios le dice no, de la misma manera que un padre le dice a un hijo que no. Natán está tomando pecho con su madre, tiene 9 meses. Y a Natán no hay nada que decirle que no. Solamente todo es mimo y todo es sí, sí, sí. Y cualquier movimiento que él hace, todo el mundo corre a ver si se siente bien, a ver si está bien, porque no sabe hablar, no sabe expresar, sino a través de una queja o a través de un llanto. Entonces, 100% inocente, depende 100% de su madre, su padre y su hermano y del cuidado de todos. Pero David, por ejemplo, ya va a cumplir 3 años y David ya empezó a hablar. Y David ya se nos escapa para el fondo solo, por ahí lo encuentra ya en el gallinero o pegándole con un palito a un pato, a ver si el pato habla. Y entonces usted dice, ¡no! Y ya empieza a tener que decirle que no, porque él tiene que empezar a darse cuenta entre los impulsos que tiene de hacer, y ahora tiene que empezar a discernir qué cosas hacer y qué cosas no hacer. Cuando los niños tienen 6 y 7 años, repiten todo como un loro. Y por ahí vienen y de forma tan inocente les dice una palabrota. ¿Tú dónde sacaste eso? Lo dijo un niño en la clase. Pero mi amor, eso es malo y es feo. ¿Y cómo le hace entender que eso es feo si otro niño lo dijo? Entonces tiene que hacerle entender que hay niños que no son de Dios y que tienen demonios en su mente y en sus corazones y hacen cosas malas. Y entonces, ¿qué dice la Biblia? Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Si desde niño le enseña a una criatura la palabra de Dios, el niño crece, se hace adolescente. Pero los únicos niños, adolescentes y jóvenes en el mundo, que no mienten, que no roban, que no fornican, que no embarazan a sus novias, que obedecen a su padre y a su madre. El único lugar en el mundo donde las muchachitas se pueden casar vírgenes y los muchachitos también, es en la iglesia evangélica. Cuando la iglesia evangélica es firme y buena en la palabra de Dios. Y si el pastor es un pastor que instruye en la palabra de Dios, que enseña en la palabra de Dios, ¿qué es lo que sucede? Usted empieza a descubrir un gran tesoro. Porque el gran tesoro, ¿qué es? Que usted reciba una herencia y tenga de pronto, pero $1,000,000 y diga, bueno, ahora vamos a regalar esta casa con todo lo que tiene. Vamos, ¿a dónde vamos? Ya mandé a comprar una casita de 2 plantas, tiene un auto, aprende a manejar, tiene todo. Los cuartos, todo. Solamente vamos a ir a comprarnos ropa nueva. ¿Le gustaría? ¿Y a quién no? Ahora, ese es el gran tesoro que usted le da a sus hijos. ¿Cuántos padres hoy lamentan que tienen sus hijos en la droga, sus hijos en la cárcel, sus hijos que han embarazado a una mujer y a otra y a otra y a otra y son un don Juan, nadie los domina? Porque son hijos de fulano, hijos de mengano, pero también los hijos de la gente pobre también se portan así cuando los padres le han dado mal ejemplo. Mi padre toma, mi madre no obedece a mi padre, o mi padre pelea con mi madre, los hijos se van de la casa y viven su vida como quieren. No necesitan ser ricos y tapar todo con dinero. ¿Qué es lo que sucede? Que no está Dios en el corazón, en el hogar. Que no está la palabra de Dios para dirigir. Recuerde que dijimos, la palabra de Dios son como los rieles para el ferrocarril. Saque a Dios de un hogar. Saque la palabra de una familia, y aunque sea una gran familia, y aunque sea la casa del doctor fulano, y mirá, su hijo tan jovencito se recibió de doctor igual que el padre, y la hija, no sabés qué abogada que es. Oh, pero vos sabés que el hijo ahora es masón, adoran al diablo, y la hija es macumbera, y tiene, los nietos son todos drogaditos. Cuando quiere acordar la casa, ¡pra, pra, pra! Se vino todo al suelo, se apagó todo. ¿Por qué? Porque no está Dios en la casa. Y el Señor enseñó una parábola que dice, está en Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 6 y Mateo capítulo 7. Y termina en el capítulo 7 su parábola, el Sermón del Monte, diciendo, el hombre o la mujer que escucha estas palabras y las obedece,
le enseñaré que es muy prudente, semejante al hombre que para hacer su casa escarbó, escarbó, escarbó y buscó el firme y ahí edificó su casa. Pero el hombre que oye esta palabra y hace lo que quiere, le compararé a un hombre insensato que fue ahí arriba al terreno nomás, ahí en la arena nomás, puso la casa, un cimiento de 20 centímetros y edificó una casa. Rápido, más rápido que el otro. Pero edificó su casa. Y las casas estaban las dos. Este ya terminó su casa y el otro a los 6 meses, 8 meses, recién la terminó de techar. Pero ahora vino el otoño. Y luego empezaron los vientos y la lluvia. Y vino la creciente. Y la casa que no tenía cimientos se la llevó. Pero la que estaba edificada en la roca permaneció firme. La roca es Cristo. La roca no es la seguridad de tener dinero o tener un apellido o ser pariente de Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Confiar en las riquezas es tener un cheque de miseria y pobreza para el futuro, porque cuando se vaya de esta vida no llevará nada de su riqueza. Y si fue muy rico en este mundo pero no fue rico para con Dios, lo van a tirar con apellido y todo al mero, mero infierno, donde ahí se amontonan a la gente como se amontona la basura para quemar. Y le ponen cadenas. Y después lo vienen a buscar para torturarlo. Esta vida que Dios nos da, esta vida que Dios nos da, nace en pecado. Pero Cristo nos quita el pecado para ponernos en otro tipo de vida. Es el camino angosto que nos lleva a la salvación, no a la condenación. Y aquí la Escritura dice que estos jóvenes estaban en Babilonia, en otro país, lejos de su familia y lejos de su gente, pero no estaban lejos de su Dios. No escuché ningún amén. Ellos estaban lejos de su patria, lejos de sus parientes. Daniel estaba lejos de su país, estaba en otro país. No tenía su padre ni su madre con él, pero sí tenía a su Dios. No se había olvidado de su Señor. Y como Dios estaba con él, era emprendedor. Lo que hacía, lo hacía bien. Porque eso es lo que tiene la persona que es cristiana. Tiene cierto respeto al prójimo, tiene cierto temor de Dios. No roba, no miente. Y cuando alguien encuentra a un cristiano verdadero, le aseguro que no lo deja ir. ¿Qué mujer que necesita una empleada doméstica cuando encuentra una creyente que le limpia todo, levanta la plata, limpia y deja el monedero con plata ahí? Que saca la telaraña y abre los cajones, limpia todo y deja todos los documentos y deja todos los collares y anillos de plata y con diamante y todo ahí. Una mujer vino un día y me escuchó por la radio. Y estaba acá en la ciudad de Salto, pertenecía a otra ciudad. Y estaba acá en la ciudad de Salto viviendo temporariamente en la casa de un pariente porque quería divorciarse de su marido allá en el pueblo donde vivía y buscar un trabajo acá en Salto, y no encontraba, las puertas estaban cerradas. Cuando escuchó la radio, que teníamos la radio Filadelfia, vino aquí para pedirme oración, y inmediatamente el Señor se compadeció y le dijo: te vas a ir a Punta del Este y vas a trabajar en la casa de un judío, te voy a dar lo mejor. Como a los 6 meses vino. Y cuando vino, y vino a dar el diezmo, a mí me dio una puntada en el estómago y el Señor me dijo: cuidado. Solamente eso. Cuando se fue de la iglesia le dije: mañana quiero que venga a conversar conmigo. Y me miró rara, pero me dice: bueno, vengo. Pero mire que va a ser rapidito porque me tengo que tomar el ómnibus. Le digo: pero no se vaya sin conversar conmigo, tengo que decirle algo de parte de Dios. Pero Dios no me dijo qué era, solamente me dijo: cuidado. Al otro día cuando vino,
Yo le dije, ¿qué andas haciendo que algo no me cierra? Algo no me cierra. Dios te bendijo. ¿Cómo te fue por allá? Cuéntame. Y estuvo una hora contándome todo. Y no. Todo lo que me habló no era. Y Dios no me reveló qué era porque le estaba dando oportunidad que ella fuera sincera y confesara su pecado. Yo le dije, tiene que ver algo con dinero. ¿Qué te pasa con el dinero? Entonces agachó la cabeza y se puso a llorar. Y me dice, en vez de pastor, me dice siervo de Dios. A mí no me importa que usted me diga siervo de Dios, le dije. Aunque usted no crea que yo soy siervo de Dios, soy un siervo de Dios. Y aunque usted no me diga siervo de Dios, yo sigo siendo un siervo de Dios. Lo que usted diga no me quita ni me añade lo que soy delante de Dios. Porque yo soy lo que soy delante de Dios por obra de Dios. Ahora dígame, por favor, ¿qué es lo que hizo? Bueno, mire, esta gente, pastor, la verdad, hay unos jarrones con rollos de dólares con una gomita. Y yo limpiaba las cajoneras del cuarto de la mujer. Y entre todo montón de pinturas y perfumes, rollos de dólares con gomita. Y arriba, pastor, arriba de la cómoda, paquetes de dólares doblados con gomita. ¿Y? ¿Te estaban probando? No. Se iban al casino y todavía tenían suerte. Eran dueños como 10 farmacias. Tenían no sé qué cantidad de negocios allí. Y como estaban medio peleados, él tenía su plata y ella la de ella. Y yo limpiaba el cuarto de él y el cuarto de ella. Y un día ella me dijo, yo le dije, doña, ¿qué tantos perfumes tenés? Y dice, agarrá los que te sirven, mija. Y adentro de la bolsa con unos perfumes había un rollo de plata. Y yo me la metí igual en el bolso con plata y todo. Entonces ella ni se enteraba la cantidad de plata que tenía. ¿Y qué plata trajiste? Bueno, me traje como $800. ¿Y vos le diste el diezmo al Señor de esos dólares? No, de eso no. Ajá. Porque te lo hubiera devuelto todo hoy mismo a tu diezmo. Porque Dios no puede recibir diezmos de robos, ni diezmos de dinero de fortuna, como que fuera de tómbola o de 5 de oro o de lotería, y tampoco de dinero de prostitución. Dios no recibe esas cosas. Dios es santo y hay que tener temor de Dios. Pero nunca más volvió a conseguir un trabajo por medio que Dios le haya dado un trabajo. Y también avergonzado, nunca más volvieron a la iglesia. ¿Por qué? La gente se comporta así. ¿Por qué? ¿Por qué? Siendo que habíamos resucitado a su hija en el hospital. Su hija que resucitó, se va a vivir la vida como se le da la gana. Y se enamora de un hombre casado. Y se embaraza de un hombre casado. ¿Dónde está el temor a Dios? Su madre conoció la mano de Dios, el poder de Dios y la gracia de Dios para bendecirla. Y ella y su esposo conocieron que Dios le devolvió la hija del CTI que estaba muerta. Y Dios me envió a su siervo y la resucitó. Y aún eso no alcanza. Se comportan mal y se corrompen. ¿Qué pueden decir delante de Dios? ¿Solo porque creen en Dios, creen que van a ir al cielo? ¿Saben qué es lo que sucede? El gran problema de las personas es que no temen a Dios porque no mora la palabra de Dios en sus corazones. Si la palabra de Dios no mora en el corazón, la persona termina haciendo lo que se le da la gana y comienza en el pensamiento. Satanás, para tomar control de una vida, de una familia, ataca el pensamiento. Porque en el pensamiento, en la mente y en el corazón, es la persona interior. Si usted es mujer, le puedo decir en la mujer interior. Si usted es hombre, le puedo decir en el hombre interior. En su ser interior, Satanás comienza a trabajar para luego entretejer otra persona, poner otra voz y obedecer a otra palabra, haciéndole creer que usted puede hacer lo que a usted se le da la gana. Y nos olvidamos que Dios nos dice no a muchas cosas. Y nos olvidamos que Dios nos enseñó a meditar y a razonar, que cuando nuestros padres nos criaron también nos han dicho muchas veces que no. La Biblia dice en el libro de Hebreos, Dios nos enseña que si nuestros padres terrenales nos disciplinan por un cierto tiempo, porque después nos hacemos personas mayores y ya no nos disciplinan más, te dicen hacer lo que quieras. Y la Biblia dice, si obedecemos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban temporalmente, ¿cómo no vamos a obedecer al Padre de los Espíritus que nos disciplina para lo que es eterno y verdadero? O sea, nos prepara para una vida eterna. Ese es el propósito de Dios.
que después de esta vida continúa nuestra vida. Y si hemos obedecido a Dios ahora, Él nos pondrá en lo verdadero. En lo verdadero. Ahora Dios te da algo temporal para ver si eres fiel. Te da un hijo, te da una hija, te da una esposa, te da una familia. A ver si tú eres fiel. Fiel con tu esposo, fiel con tu esposa, fiel con tus hijos, fiel con tus hijas, fiel con tu iglesia. Y si tú no eres fiel en esto que es temporal, pasas a la vida eterna. Y si no tienes, si no fuiste fiel en lo ajeno, si no fuiste fiel en lo propio, ¿cómo vas a ser fiel en lo ajeno? Quiere decir que esta vida que estamos viviendo es una prueba para ser verdaderos hijos de Dios, gobernando con nuestro Padre el universo. Pero antes de saltar a gobernar el universo, nos va a permitir en el milenio, mil años, gobernar las naciones de la tierra. Durante el milenio, la iglesia va a ser probada. Va a haber el gobierno de las naciones en las manos de la iglesia. Y el que es fiel en lo poco, Jesús dijo, sobre mucho te pondré. Mucha gente cuando venga a Cristo, el Señor le va a mostrar cuánto te congregabas, cuánto dabas tu diezmo y tu ofrenda. ¡Tonterías! Señor, no voy a perder la vida eterna por esta tontería. Pero si tú no hacías caso a las cosas que son como tonterías, que son como cosas de, como que barrer hojas, si eso es significante y en lo insignificante no hacías caso, ¿cómo te voy a dar lo eterno? ¿Cómo te voy a dar lo que permanece para siempre? Si habiendo culto y mi siervo prepara la palabra y tú no la quieres ir a oír, ¿cómo yo te voy a llevar al cielo? Si tú no amas mis cosas, ¿cómo te voy a dar mis cosas? Si tú no me amas a mí, ¿cómo vas a vivir conmigo? Hola. Hola. Levanta la mano y dígame si está entendiendo. Si no, déjela ahí abajo. ¿Está entendiendo? Este muchacho no estaba en su casa, estaba bajo un imperio dominante como el de Roma, terrible, horrible, espantoso, pero él se agarró de Dios. Y cuando usted lea, por favor, en su casa, Daniel capítulo 6, ¿qué es lo que sucedió? ¡Lo probaron! A tal manera que le costó la vida, lo tiraron al foso de los leones. En aquel momento mataban así. Y cuando lo tiraron al foso de los leones, Daniel solamente se encomendó a su Dios. Era lo único que tenía para agarrarse. Y Dios lo honró. Dile que está a tu lado, Dios honra a los que le honran. Pero los que menosprecian a Dios son tenidos por un costado. ¿Qué dice la Escritura con respecto a eso también? Dice que a los altivos Dios mira de lejos. Los que tienen soberbia, orgullo en su corazón, Dios los pone de lejos y dice, espérate un tantito ahí. Y te dicen, espera un tantito ahí. Mientras revisan el libro. Y te están mirando para todos lados. Pa, ¿y esto? Y ahí está. Su nombre no está aquí. No puedes entrar. ¿Cómo que mi nombre no va a estar ahí? Revise bien, ángel, a ver si está mi nombre ahí. No, su nombre no está. Aquí no hay error. En la tierra puede haber error y trampa. Pero aquí no hay error. Su nombre no está aquí. Y entonces usted dice, ¿qué es lo que hice con mi vida? ¿Qué es lo que hice con mi vida? Toda una vida viviendo mi vida ahí abajo en la tierra. Pero en toda mi vida no me preparé para morir, ni me preocupé que después de la muerte, ¿qué hay? A nosotros nos enseñó Luis Landricina. ¿Quién no escuchó a Luis Landricina? A nosotros nos enseñan las películas, las telenovelas y el mundo. ¿Qué es lo que nos ha enseñado? El día que me muera yo voy y le pido a San Pedro que me deje entrar, y San Pedro me deja entrar. Otros dicen, la Virgen es como una madre, y una madre siempre ama a sus hijos. La pedile a la Virgen que la Virgen te va a dejar entrar. No te va a dejar entrar nadie, sino entrar por la única puerta. Jesús dijo, yo soy la puerta, y sin mí no entra nadie al cielo. Nadie va al Padre si no es por mí. Ni la Virgen, ni San Peperino,
ni el Padre Pío ni nadie te puede ayudar. Si no te ayuda aquel que dio la vida y dio su sangre en la cruz y resucitó venciendo a la muerte, si no te ayuda el único que tiene la llave de la vida y de la muerte, si no te ayuda el único que está sentado a la diestra del Padre, no hay nadie más, no hay santos, no hay vírgenes allá en el trono de Dios. En el trono de Dios no hay ni un santo católico, solamente está Jesucristo y están los ancianos y están los seres vivientes y está el mar de cristal y están los cuatro querubines. No hay nadie más que el Hijo de Dios hecho hombre y hecho carne y resucitado de los muertos. Nadie más hay en el trono de Dios que pueda interceder por un ser humano.